A mí me resuena con muchísima fuerza esa cita bíblica en la que en el Evangelio de Juan Jesús nos dice: permanezcan en mi amor. Y siento que esa es la invitación fundamental, permanecer en Él, centrados en Él, mirándolo, contemplándolo, y que desde ahí entonces puede fluir todo el compromiso que tengamos tanto con la sociedad como con la iglesia. Cuando hago memoria de lo que soy como mujer, como consagrada, reconozco que mi compromiso inició pues más o menos desde que tenía 7 años. Recuerdo que empecé como lectora en mi parroquia, en la infancia misionera, en los grupos de catequesis, y desde entonces esta ha sido una misión sin tregua, siempre ahí, en iglesia, con la iglesia, pero fundamentalmente para el reino, convencida de que es Jesús el que nos jalona, el que nos anima, y también convencida de que el servicio tiene que ser en comunidad con otros. Actualmente mi servicio lo presto desde mi consagración como religiosa, soy una mujer consagrada, presto un servicio a las hermanas de mi comunidad, la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, como provincial de mi congregación, y presto un servicio a todos los religiosos y religiosas del continente, animando la andadura de la vida religiosa. Estoy convencida de que la misión de la mujer en la iglesia y en la sociedad es fundamentalmente hacer posible la vida, generar espacios de participación, de encuentro, espacios en los que realmente sintamos que se sostiene la esperanza. Estoy absolutamente convencida que nos corresponde, como a María, estar de pie junto a la cruz, junto a las víctimas, ayudando a los que más sufren, acompañando los procesos, caminando con los que caminan y migran por todo el continente. Y hoy la misión de la mujer en la iglesia supone seguir creciendo en la conciencia de que nos corresponde caminar con otros, varones y mujeres, laicos, jóvenes, niños, religiosos, ministros ordenados, todos, con el mismo horizonte, el horizonte del compromiso con Jesús y con el reino para hacer posible una nueva sociedad y para hacer posible también nuevos modos de ser y de estar al interior de nuestra iglesia. Como mujeres nos corresponde mantenernos en el lugar de la osadía, de la profecía, de la resistencia, pero también de la ternura en la que se entrelazan esos nuevos modos de relación y evidenciamos entonces el rostro de Dios entre nosotros.